San Onofre fue erigido sobre un antiguo santuario prehistórico. Aquí se halla el altar. Aquí tenemos un conjunto de hornacinas orientadas con el curso de los astros. Es muy importante la orientación. Aquí tenemos una cazoleta, otro elemento litúrgico. Este tipo de hornacinas, ¿las hemos visto antes en santuarios prehistóricos? Sí. Este tipo de hornacinas con un arco de medio punto se observan en muchísimos santuarios prehistóricos. Esto formaba parte del antiguo santuario que se hallaba aquí en San Onofre. Qué casualidad, otra vez vendida casualidad, que este conjunto de rebajes con arco de medio punto se hallan labrados donde tenemos el material rojizo, la lutita. Qué casualidad, ¿eh, Sergio? Sí, en el contexto que siempre decimos contexto sagrado, ¿no? En el rojo sagrado. Siempre que aparece este tipo de material rojizo, que es un tipo de arenisca, lo que significa es que nos hallamos en un lugar sagrado. Y que no está aquí en la arenisca porque sea más fácil labrarlo aquí, porque estamos viendo trabajos en la roca, en el conglomerado, constantemente hoy. No. Se utiliza este tipo de material para determinar, para simbolizar que se trata de un lugar sagrado. Aquí también tenemos una cazoleta, que se trata de un elemento litúrgico prehistórico, no de ningún elemento que utilice la religión católica en la actualidad. Y si algún conocedor de la liturgia, del ritual romano dentro de la religión católica, tiene alguna explicación o puede dotar de significado estos rebajes, pues que nos dé su argumento, ¿no, Sergio? Sí. Mira, aquí tienes una pequeñita. Aquí tenemos el arco de medio punto. Y aquí, a la izquierda, aparece otro rebaje. Aquí, aquí otro, mira. Aquí otra vez. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y estas hornacinas las encontramos. Aquí también otro rebaje. Sí. Otra semi-hornacina. Estas hornacinas las encontramos justo en la entrada, ¿no? En el lateral derecho de la entrada de esta cueva. Y ahora la orientación, es que la orientación no presenta ningún... El sol... Ningún engaño. El sol nace por allí, ¿verdad? Sí. Justo está orientado hacia el nacimiento del sol. Están orientadas en relación al curso del sol y de la luna. Allí tenemos un gran rostro, orientado también con el movimiento del sol. Y si de frente, este otro. Aquí tenemos esta cazoleta o pequeña pileta por el tamaño. Esto es lo que queda de la superficie original. Esto es lo que queda del antiguo santuario prehistórico. Exactamente. Y sobre el antiguo santuario prehistórico de la civilización madre, erigieron esta ermita, San Onofre. Una hornacina
sin marcas de percusión. Fijaros en el semicírculo, todo rebajado. ¿Cuántas veces hemos dicho de los altares semicirculares? Sí, se ven como unos rebajes, ¿no? Por aquí también así, del hormigón. Se trata de una figura. ¿Has visto cómo ha cambiado el color? Cambia color rojizo. ¿Es un petroglifo o qué? Puede ser. Mira, aquí hay una fecha antigua. Está pintada encima. Que no logro ver qué fecha es. 42. No logramos ver, ¿no? Que no. Que es por completo. No. Va por aquí. Por aquí continúa. Alguna línea aquí así. Tendremos que venir por la noche y aplicar la luz ultravioleta. Hay demasiada luz y no funciona bien. Y aquí. Este dibujo es sumamente curioso. Esto es moderno, ¿eh? Esa es la entrada de una viga, ¿no? Sí. Y se ha encargado el petroglifo antiguo. Pero al otro lado no hay para encajar una viga, ¿eh? Por eso. Es curioso. Sí, 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 sí que hay, mira. Aquí. Este pequeño rebaje, ¿tú crees que encajaban ahí? Sí, porque está a la misma altura. ¿Y esto qué podría significar? Parece un túmulo con una cruz. ¿O qué es esto? 1895. Sí, 1935. Y estas dos del 1895. Mira, arriba tenemos 1981 o 1800. 1889 puede ser. 1895. 1895. Aquí también. Esa es la misma fecha. ¿Te das cuenta que se trata del mismo tipo de pigmento que han utilizado aquí? Hombre, claro, es que se trata del mismo conjunto, ¿no? Forman parte de un mismo conjunto pictórico. Es más, están encarados uno con el otro. Sí. Uno está aquí y el otro está aquí. Esto es una cúpula de piedra. Y se trata de un dibujo simbólico. Lo que no sé... ¿Te das cuenta cómo permanece el pigmento rojizo, Sergio? Sí. Esto es arte varietal. ¿Cómo han podido hacer este dibujo sobre conglomerado? ¿Te das cuenta que las piedras han adquirido la tonalidad rojiza? Han absorbido, ¿no?, el pigmento. Mira, aquí el color original. Perfectamente. Y aquí la otra mitad, el rojizo. ¿Cómo se ha adherido este pigmento y sobre a la piedra? Es increíble, fíjate. No hay ningún tipo de publicación, ¿no?, sobre este dibujo, ¿no? No, no. El Moncau. La Mola. El Tibidabo. Esto sí que es antiguo. ¿A qué siglo lo podemos ascribir? ¿En un principio? De la época eremítica.
de la época eremítica sin ninguna duda, pero como no podemos deducir la forma, la tipología, eso sí, lo que está claro es que se trata de un cristal muy antiguo, que puede ser tranquilamente renacentista. Renacentista o anterior. Vamos a mostrar un cristal moderno para que vean la diferencia. Esto es un cristal moderno a mi derecha y a mi izquierda tengo este antiguo fragmento de un recipiente de vidrio. Se ve el color, ¿no? Totalmente diferente. Muchísimo más fino el cristal antiguo, ¿lo ves? ¿Pero esto es vidrio soplado, representa? Sí. Sí, sí. Si alguien es conocedor del trabajo en vidrio, pues que nos diga a qué objeto perteneció este fragmento. Lo vamos a dejar en su sitio. Sí, aquí todo donde estaba. Siempre.